Ha sido sumamente interesante todas las conferencias, las preguntas, las reflexiones. Ya estamos al final. Hemos comenzado con casi 900 seguidores de este webinar. Estamos con cerca de 500, lo cual, después de casi 3 horas y media, demuestra el interés que ha despertado y que es un tema clave. Voy a hacer solamente unos comentarios muy puntuales. En primer lugar, René Zamora nos planteó del Instituto de Recursos Mundiales, allá desde Washington, nos planteó el dilema que tenemos en América Latina y el Caribe de producir los alimentos necesarios, pero también de mantener los bosques. Frente a la situación en la cual estamos viviendo, es muy probable que la reacción, la reactivación económica implique, a su vez, no solamente producir los alimentos necesarios, sino también hacer producción de materias primas para exportar y mejorar la economía deprimida por estos meses de nuestros países. Pero hay una serie de desafíos frente a esto. Efectivamente, hay metas muy claras de, por ejemplo, en el caso de México, de cero deforestación o el pacto de Leticia o el pacto de la Mata Atlántica en Brasil, de no solamente reducir la deforestación, sino de incrementar la cobertura forestal. Y la serie de conferencistas marcaron toda una serie de desafíos, como por ejemplo el propio René, de implementar cadenas de valor libres de deforestación, es decir, no solamente cadenas de valor alrededor del bosque, sino de producción que estén reduciendo o no generando deforestación. O, por ejemplo, lo que planteó Alan Bohanic de FAO sobre intensificar el relacionamiento intersectorial o la visión de género que planteó Natalia Ruiz, o lo que acaba de Fernando de demostrar en Guatemala, cómo las concesiones forestales, el manejo forestal sostenible certificado, es una herramienta muy fundamental para mejorar las condiciones de vida, para desarrollo económico, pero también para conservar los bosques, la biodiversidad. A su vez, INTI marcó algo muy interesante, los conflictos socioambientales en América Latina y cómo Ecuador, los conflictos están vinculados con el acceso a los recursos forestales, la biomasa y la tierra. Y de qué manera también replantear modelos económicos que pueden ser funcionales en determinados territorios, quizás en otros no. Recientemente, Elian, desde México, pero hablando de Brasil, todos los modelos exitosos que ha tenido Brasil y que tiene todavía, lamentablemente, en una crisis ahora del gobierno actual, mucho, como ya lo señaló en los comentarios Elian, se han visto desmoronados, pero que hay una larga trayectoria y que tiene una, diríamos y esperamos, una alta resiliencia para que esos modelos continúen. Entonces, lo que mostró también Richard y Rosaleni, vinculado con el tema de los incendios forestales, la importancia de la cooperación y la importancia de visualizar que los cambios que están ocurriendo a escala global y regional de los cambios climáticos generan, potencian la sinergia de la deforestación y de la de degradación de los bosques. Frente a esto, solamente quiero señalar, porque el título dice cuáles son nuestras grandes tareas, y en realidad debemos diferenciar tres grandes ejes estratégicos sobre los cuales nos tenemos que centrar nuestras tareas. En primer lugar, y todos, la mayoría hablaron de la importancia de la gestión de los bosques a una escala de paisajes, una gestión integral de los bosques, donde la planificación y el ordenamiento territorial es clave, y a su vez, cómo el manejo de los bosques a esa escala permite no solamente desarrollo económico, sino también adaptación al cambio climático, el incremento de la resiliencia frente a crisis que pueden ser desde crisis ambientales, climáticas o socioeconómicas o inclusive sanitarias. Los bosques modelos, por ejemplo, o las concesiones, los bloques de concesiones forestales certificadas son modelos exitosos dentro de ese contexto. El otro eje tiene que ver con la gobernanza y la gobernabilidad. Muy claramente, Uribe desde Colombia lo señala de esa manera y varios lo tocaron también.
no solamente revisar las normas y las políticas, sino aplicarlas y revisar aquellas normas y políticas que fomentan también la deforestación, como por ejemplo, en el caso de Bolivia, el instrumento de la función económica y social, que si no se desmonta no se tiene seguridad jurídica sobre la tierra. Pero también el fortalecimiento institucional y algo clave que tiene que ver con la participación de la sociedad civil. La participación en las tomas de decisiones en las diferentes escalas donde la sociedad civil tiene una voz y también incide en las políticas públicas, en los tomadores de decisión, eso es clave. Y el tercero, que es que quiero enganchar ahí los comentarios del doctor Alejandro Brown, respecto a lo que dijo también Alan Bojanic, del relacionamiento intersectorial, cómo la banca de financiamiento, cómo el sector privado, el empresariado, debe ser parte también de las soluciones. Y en vez de estar en la vereda del frente, ¿de qué manera poder integrarlo? ¿De qué manera la fuerza que desarrolla el sector privado, sumando también, como lo mencionaba Fernando, las comunidades que hacen manejo forestal sostenible, que son emprendimientos, son pequeños empresarios, juegan un rol clave frente a estos grandes desafíos? Entonces, salto a Alejandro, ¿cuál es su visión, su perspectiva? ¿Qué modelos exitosos podemos compartir también en base a los comentarios de los conferencistas y del tuyo propio en relación a estos tres grandes ejes? El de esta gestión a escala de paisajes, al de fortalecer gobernanza y gobernabilidad y de integrar el sector privado empresarial en la gestión de bosque para cadenas de valor libre de deforestación o de una deforestación inteligente. Alejandro. Bueno, hola, gracias Roberto, un poco por la introducción. Gracias a todos por darme la oportunidad, primero de haberme empapado, un poco actualizado sobre la situación en los distintos países en relación al tema de la deforestación, que por supuesto demuestra que, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Que América Latina es diversa, que hay muchas situaciones diferentes, que las historias de nuestros países son diferentes y que por supuesto no es lo mismo que tenemos que hacer en ecosistemas como Mata Atlántica o Pampas, que tienen toda una historia de transformación ya de muchos siglos, con sistemas nuevos, como el caso que nos toca en el cono sur de América, como el Cerrado, la Chiquitanía o el Chaco, que son ecosistemas que recién en las últimas décadas empezaron a abrirse a esta producción intensiva. Obviamente hay diferencias muy grandes y a veces en las opiniones, bueno, tenemos que tener en cuenta esos sesgos. Quiero también un poco hacer mención al rol de las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo de las organizaciones que están muy ligadas al desarrollo de información técnica, que creo que es lo que hemos estado viendo durante todas las charlas. Hay mucha información, hay mucha capacidad técnica, pero lo que nos está faltando también es mayor expresión pública. Creo que la expresión pública de muchos problemas ambientales en general está liderado por organizaciones que, si bien tienen un sentimiento importante, obviamente, vinculado con lo ambiental, tienen una falencia muchas veces de una rigurosa formación técnica, y ellos son a veces los que están generando la opinión pública. Entonces creo que el segundo desafío que tenemos es vincular mucho más activamente a las organizaciones de la sociedad civil en la generación de conocimiento y de publicidad de los problemas que tenemos atrás. Y después, bueno, finalmente, y para terminar, es una presentación muy cortita, reflexión de mi parte, tomo lo que me planteó Roberto recién. Creo que tenemos que cambiar nuestra visión sobre el sector productivo, dejarlo de tener, o sacarlo como generalmente lo ponemos, o no lo mencionamos, o si lo mencionamos, lo mencionamos como parte del problema, y la verdad que tenemos que cambiarnos ese chip y empezar a pensar y a esforzarnos nosotros
filosófica y también en la práctica de ver cómo podemos incluir el sector productivo, porque con el sector productivo tenemos también al sector gubernamental. Todos sabemos que hay mucha más afinidad entre los gobiernos y el sector productivo que entre los gobiernos y los sectores ambientales. Entonces, si nosotros podemos sumar activamente al sector privado, tenemos más certezas de poder llegar a los territorios y más certezas también de poder llegar a los estados. Y nosotros creemos que en ese sentido, y por lo menos sin ninguna duda en países como Argentina, quizás Brasil, no sé en cuántos más, donde el sector privado es importante, grande, ocupa mucha superficie del terreno, hay muchas oportunidades para conservar espacios importantes de naturaleza vinculado con la actividad productiva. Es decir, nosotros pensamos que el sector privado tiene que ser parte de la solución. Y la verdad voy a decir algo que quizás suena un poco duro, pero lo voy a decir de una forma muy, muy directa. El sector ambiental ha sido muy eficiente, aunque a veces pensemos que no, en publicitar y poner en agenda los problemas ambientales. Pero no es el sector que va a lograr la solución. La solución tiene que venir de la mano del sector privado. Si no, nos va a pasar lo que nos está pasando, que estamos ganando, y lo voy a decir en términos bélicos, estamos ganando muchas batallas, pero claramente vamos a perder la guerra. Y en ese sentido también abogo a la necesidad de generar, que se lo mencionó, ¿no? La necesidad de generar redes mucho más activas de interacción, de cooperación internacional. Creo que hoy la epidemia de coronavirus nos está poniendo muy en evidencia la importancia de esas redes, por ejemplo, en el caso de la medicina. Creo que nosotros tenemos que ser mucho más activos, y más visibles en nuestra cooperación interinstitucional y entre países, y fomentar, que creo que también más allá de los espacios per se, creo que fomentando, digamos, mayores encuentros y proyectos transfronterizos, territoriales, vamos a poner más en el tapete la necesidad de esa cooperación y vamos a poner también en el juego cotidiano a los gobiernos subnacionales, que en definitiva son los que tienen que tomar las decisiones sobre los territorios. Así que bueno, yo creo que abogo a eso, un rol más importante las organizaciones de la sociedad civil, mayor publicidad de las situaciones con una base técnica, que eso genera más credibilidad, porque la sociedad también se cansa, y eso lo estamos viendo en este momento, se cansa rápido del catastrofismo, ya todos estamos cansados de estar en nuestras casas, está bueno este webinar, pero la verdad, todos quisiéramos estar reunidos y después de tener este espacio poder juntarnos en algún lugar y tomar una cerveza todos juntos, y eso no lo podemos hacer. Entonces, creo que la sociedad quiere salir de esta situación, quiere mirar para adelante, y a eso es lo que tenemos que abogar. Y finalmente, tenemos que reconocer algo que nadie quiere decir, pero que somos muchos, cada vez vamos a ser más y más y más, y bueno, las situaciones cada vez van a ser, las oportunidades cada vez van a ser más limitadas. Ese es un problema de fondo que no lo queremos tocar, pero que en definitiva está atrás de todo lo que nos está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy, muy buenas tus reflexiones. Yo ya no quiero, diríamos, consumir más tiempo de todos los que han estado participando y que todavía están dando seguimiento tanto en Zoom como principalmente en el canal de YouTube. Así es que, de mi parte, de nuevo, muchísimas gracias a la iniciativa de la Red Latinoamericana de Bosques Modelo, a la Universidad Tecnológica de Pereira, obviamente, y al Bosque Modelo Risaralda, a Richard Berbisky desde Canadá y a todos los conferencistas.